Tú, para. Tengo que tener gritos, cornetas. Alguien más ataca el fuerte. Parece que todo Fayún se ha alzado contra el comandante. Así termina su corrupción. Volveré con los otros.
Se acabó. Tuviste ayuda. Los granjeros fingieron una protesta de distracción. Unos valientes. Los rebeldes también ayudaron. Los inspiras, Bayek. En realidad te admiran. Las granjas estarán a salvo. Les encanta el loco de Siwa. No permitirán que otro cocodrilo vuelva a asolar Fayún. Ahora tu pueblo es libre. Es un buen comienzo. Otefres, es hora de hacer honor a tu nombre. Y a mi deber como esposo. Shadia te quiso de inmediato. Aquí siempre tendrás tu hogar, si lo necesitas. ¡Ah! Mirad quién ha vuelto. Bayek de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Heracleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Medjay desea. Y merece. ¡Ah! ¡Por la reina! Bayek, llegas en el momento justo. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más.
La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Oh, os respeto, Cleopatra. Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el Mechai de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. Hablando de los Mechai, ¿noticias de Aya? Aya sigue defendiendo los mares. Esperamos a Pompeyo y a su flota en cualquier momento. Unidos contra la Orden, cambiaremos el país. Lo que vi durante mi búsqueda me ha repugnado. Están oprimiendo nuestra tierra. Y he comprendido que la Orden no puede prosperar. Sí, Bayek. Sus dos nuevos nombres, el Chacal y el Escorpión, están dentro del círculo de mi hermano. Creemos que son los instigadores del atentado contra mi vida. ¿Atentado contra vuestra vida? ¿Por Filaques de Ptolomeo? Es difícil saberlo. Un gabiniano, un guerrero de Septimius. Forman una milicia de 2000 unidades. Esperaba haberme aliado con ellos. ¿Con Septimius? ¿Ese miserable? ¿Los dirige él? Sí, el soñador que se postula como auténtico egipcio, pero envía a un hombre para asesinarme. No muy egipcio, en mi opinión. Aya cree que trabaja para la Orden. Y tiene aquí un agente llamado Venator. ¿Será el enmascarado que hizo recaer la muerte de mi hijo sobre mí? ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo. Es de la Orden de los Antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo y me importa una mierda. Yo voy a hacer que te importe. Me follé a esos mellizos, Venator. ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca y descubre la trama en nuestra contra. Septimius está en la ciudad. Y el líder de sus filaques es un tal Venator. Los rumores dicen que anda merodeando el burdel. Limpiaré la ciudad para garantizar su seguridad. Me propongo renombrar este templo con mi nombre. ¿Es segura ya la ciudad? Me había dispersado. Es una región muy hermosa. ¿Hubo suerte? ¿Qué tal el burdel? El tiempo es esencial si queremos atrapar a Septimius. Lo tengo en mente.
Ίσας τι πλέον μένους η ώρα. Άνθρωποι νουν να πω. Ah, un guerrero de verdad. Tengo descuentos para... Espera, no estás con los gabinianos, ¿no? No, no lo soy. Soy un Medjay. Vaya. Los Medjay solían venir mucho por aquí, pero ya no. ¿Para quién trabajabas? Cleopatra. Dicen que está en la ciudad. Bueno, si eres un Medjay de la faraona, debes de tener dinero. Me gustaría hablar con los legendarios mellizos. ¿Hablar? ¿Lo llamas? Cada uno a lo suyo. Los mellizos te saldrán caros si quieres hablar, o lo que sea que quieras hacer con ellos, Medjay. Ponte cómodo ahí arriba. Los mellizos vendrán a verte. Han pasado una mala noche, ¿sabes? Así que no les hables demasiado, ¿eh? ¿Querías hablarnos? Busco a un gabiniano llamado Venator. ¡Shh! ¡No digas ese nombre! Es un Neketiadet. Me niego a encubrir a ese salvaje. Todos le temen. Deberías matarlo. Está al norte de la plaza. No volverá a quedarse en ningún lugar. Por Anubis, este lugar ha estado muy concurrido. Venator no trabaja solo. Sangre en las paredes. Menudo enfermo. ¿Qué habéis estado haciendo tus hombres y tú? Este lugar apesta a podrido. Platos rotos. Aquí hay algo sucio. ¿Prácticas de tiro a Cleopatra? Venator entrena a sus gabinianos para asesinar. Laúdes, carmín y aceites aromáticos. ¿Se habrán traído prostitutas? Y vestimentas romanas. ¡Qué raro! Venator quiere camuflar a sus hombres. Barricas de vino. Pero aquí no huele a vino. ¿Aceite en barricas? Aquí hay suficiente para quemar toda la ciudad. Dios.
dioses. Un plan genial. Uno de ellos se vestirá de mujer y se colará en el palacio. Fingiendo vender vino, sembrarán el pánico con un incendio. Con un arquero listo para disparar a la reina en lo alto. Venator es más que un perro de Septimius. Cuenta con sus títeres en la orden. Tengo que encontrarlos antes de que ataquen. ¿Cómo estoy? Luego tengo que ir a tocar el... ¡Alexus! Era un impostor. Un romano que quería matar a la reina. Te estoy haciendo un favor. Ni un momento de tranquilidad en esta ciudad. La zona está prohibida. Sic, recurre ad mulierum terras. Ego ascendam tibi dolor. Si se, de tu. Et non movere. Anda, mira, si es el Metiae. Uno menos que añadir a nuestras filas. Que sea Amón revivido entre nosotros. ¡Aya! ¡Mi amor! ¡Vayek! Ah, hueles a mar. El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. ¡Moveos! ¡Ah! ¡Me han herido! ¡Aya! ¡Protege a la reina! ¡Aya! ¡Me han herido! ¡Protege tú a la reina! ¡Ya voy! Déjamelo a mí, amor.
la que se hace. Tu reina es una ramera indigna. Esa no es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. ¡Sigue hablando! Y en muy poco tiempo estarás sin cabeza. ¿Has pasado por el burdel para contemplar mi obra? Tu intimidación da pena. Vamos, deja que conceda la paz a tu Ka. Tú, Futuo, ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. Ve haciendo hueco en la Duat para tu hermano Septimius. ¡Anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Allá. Estoy bien. Ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recordad... ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Pedidle a Fóxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Id ambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Vayek, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes.